Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Más TV en la calle, un espacio en el que recorremos los distintos pueblos de nuestra provincia para descubrir sus tesoros, sus entresijos, todo aquello que desconocemos. Hoy estamos aquí en Almonaster La Real, en su mezquita, una mezquita de origen califal en la que tendrá lugar la salida de la carrera de Almonaster La Real, que comenzará en pocos minutillos y está organizada por el ayuntamiento de la localidad. Sin duda, una jornada para disfrutar tanto para los amantes del deporte como de la naturaleza. Bueno, pues está a punto de comenzar el trail largo de esta carrera de Almonaster La Real y estamos con algunas de sus corredoras. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis preparados para esto? A ver. Llegamos un poco cansada de toda la liga y la copa, que han sido toda la carrera, la última, con muchas ganas. Y al final este paisaje es uno de los más deseados que llegue. Pero llegamos cansaditas, con ganas de terminar, la verdad, y disfrutarla. ¿Soléis entonces correr en todas en todos los trails que se organizan en la provincia? Sí, sí, intentamos seguir la liga, copa, ya sea corta, larga, intercalando, pero y viendo todos los paisajes de la provincia de Huelva. ¿Y cómo os preparáis para una carrera como esta? Es al final un entrenamiento de todo el año, podéis hablar también. Es un entrenamiento de todo el año, que se van haciendo entrenamientos más cortos, más largos, según también la época de la temporada, donde hay más carreras, menos carreras. Y bueno, ellas se prepararán mejor, que aquí tiene a la campeona. Bueno, pero todavía no. Al final algo que te tiene que gustar y vivir experiencia, acompañado con mucha constancia, al final fuerza de voluntad, disciplina. Se hace un poco duro, pero bueno, al final lo que nos gusta es y se disfruta sufriendo. Bueno, y hoy fines de semana también. Bueno, y hoy en la temperatura parecía que estaba un poco regular, ¿no? ¿Cómo se afronta también las condiciones meteorológicas en una carrera? Yo pensaba que iban a estar peor, la verdad. Así bien, el año pasado fue bastante más duro, fue más frío. Hoy de momento bien. Muchísimo frío y al final un poco complicado adaptarte, pero además ya en el primer kilómetro se calienta y ya se quita todo el frío rápido. Vale, pues muchas gracias y mucha suerte para hoy. Gracias.
Bueno, pues acaba de entrar por la línea de meta el primer corredor de esa trail largo de 25 kilómetros. Quique, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido esta carrera para ti? La verdad es que ha sido preciosa, espectacular el terreno, las piedras, los bosques, increíble. O sea, un trail espectacular, ha sido increíble. Bueno, nos comentaban algunos que habían hecho el trail corto de 10 kilómetros que tiene cierta dificultad. ¿Cómo lo has conseguido en tan poco tiempo? Hombre, la verdad es que había que tener cuidado por la zona de las piedras, con mucha precaución, sobre todo porque resbalaba. Resbalaba bastante, pero bueno, poquito a poco, con mucho cuidadito y hasta meta. Bueno, supongo que llevas mucho tiempo de entrenamiento, que este no es tu primer trail. ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, pues el proceso es subir por montaña, hacer desnivel, hacer series en cuesta y hacer kilómetros para que no se te haga largo tanto kilometraje. ¿Habías venido antes aquí al Monasterio La Real? Sí, sí, yo conozco el monasterio, conozco el pueblo, conozco el recorrido. No había hecho nunca el largo, había hecho otras veces el corto y el largo era la primera vez que lo corría y la verdad es que tenía ganas de hacerlo bien, así que genial, muy contento. Bueno, nos cuenta que estás muy contento. ¿Cómo ha sido la sensación al saber que llegabas el primero? Una sensación de grandeza, de bien, ¿no? Sí, sí. Pues nada, muy enhorabuena, Quique, y nada, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Encontramos en la Plaza de Toros del Monasterio La Real, donde en estos momentos está teniendo lugar la llegada de los corredores y de las corredoras de esta carrera. Estamos con Juanma, uno de ellos. Hola Juanma, ¿qué tal? ¿En qué categoría has participado dentro de esta carrera? Yo en la de 10 kilómetros, la corta. ¿Has participado antes en otras carreras, en otros trails? Sí, yo empecé el año pasado, precisamente la primera que hice el año pasado fue esta, la de Al Monasterio. Y a partir de ahí he ido haciendo varios trails y este año había que repetir. He venido otras veces con otros amigos y hoy nada más hemos podido venir dos. Pero muy bien, la verdad que esperaba estar peor, pero bastante bien. ¿Cómo es este recorrido a nivel de dificultad para ti? Yo siempre digo que este recorrido es muy peculiar porque tiene una primera parte hasta el kilómetro 6, que es todo subida, 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 subida hasta el repetidor, que esa subida ya con la escalerita esta que dices tú, ya he llegado a una zona plana, miras y dices, ostras, todavía quedan dos subidas más. Y ya lo bueno es que una vez que llegas arriba, los cuatro últimos kilómetros es todo bajada. Y entonces a mí se me da muy bien la bajada y con lo cual voy descansando y llego a meta un poco más entero, ¿no? Que si fuera al revés. Bueno, y supongo que una de las partes más bonitas de la carrera de montaña es disfrutar del paisaje, ¿no? Por supuesto, eso sí. Una vez que llegas arriba al cerro tienes la vista del pueblo súper bonita y después pues todos los parajes que vas pasando entre árboles, malezas. Al final se disfruta de todo, es un sufrimiento agradable, como digo yo. Bueno, y nos comentaba Juanma que no eras del monasterio, ¿desde dónde vienes? Pues venimos de Beas, de un pueblecito de aquí también, estábamos a una hora de aquí más o menos. Y bueno, el año pasado empezaste en esta carrera, ¿cómo supiste, no, de este evento deportivo? Porque un amigo mío que lleva bastantes años viniendo a trail y eso, que se la ha perdido por lesión, fue el que me convenció. Yo era más de correr carreritas urbanas, de campo no, y yo decía, no, eso no es para mí, vente que vas a disfrutar, y la verdad que al final he cogido el gustillo y ya casi no corro en urbana y corro más en trail. Bueno, y ya para terminar, ¿qué le dirías a alguien que como tú el año pasado descubrió esta modalidad del deporte? Que se apunte porque, como le he dicho a varios amigos y eso, realmente te crees que va a ser otra cosa porque los que estamos acostumbrados a carreras de running es ritmo constante, constante, constante y entonces dices, ¿yo cómo voy a aguantar? No, se puede andar, puedes disfrutar del paisaje, si tienes que andar, anda, si tienes que correr, corre y al final se disfruta mucho. Yo animaría a todo que lo pruebe, por lo menos probarlo una vez. Y este es un buen trail para probar. Y ya después, si no te gusta, pues bueno, no vienes más y ya está. Perfecto, Juanma, pues muchas gracias y enhorabuena. Ay, gracias. Estamos con otra de las protagonistas de este trail de Al Monasterio La Real. Estamos con Estela. ¿Qué tal? ¿Cómo ha sido esta experiencia? Bueno, pues yo vengo encantadísima. Yo sabía que iba a disfrutarlo, pero claro, una cosa es pensarlo, que era mi primer trail, y otra cosa es que evidentemente lo haya vivido y tenga la sensación que tengo ahora mismo, que es espectacular. Bueno, nos comentabas que habías hecho running en carretera anteriormente, sí. Pero que este es tu primer trail.
¿Cómo te preparaste para esta primera vez? Pues mira, tengo una compi muy buena que la verdad que me está guiando, y nada, pues meterte por campo, dejar un poco el asfalto y meterte por tierra, meterte por arena y meterte por campo, porque no hay otra manera de prepararte sino in situ con el terreno que luego te vas a encontrar, claro. Aún así, siempre los terrenos, como hemos visto en esta carrera, es mucho más, con más obstáculos que en el que yo puedo entrenar habitualmente, pero ese ha sido el entrenamiento, dejar un poco el asfalto y no al campo. Bueno, y a nivel de carrera, a nivel técnico, a nivel de preparación y de todo esto, ¿qué diferencia hay con respecto al otro tipo de carrera? Hombre, porque en esta, hombre, yo no soy especialista, que yo estoy empezando, pero bueno, yo la diferencia que veo es que te tienes que gestionar los tiempos de otra manera, sin menos presión, y bueno, quizás se disfruta un poco más, ¿no? Porque hay momentos en el que tienes que parar, tienes que andar, recupera, entonces menos, para mí personalmente, es menos angustiosa la carrera en campo. Entonces, claro, llevas otro ritmo diferente a cuando es una carrera en asfalto y en velocidad, que al fin y al cabo pues en ganar tiempo y en llegar lo antes posible y en hacer el menos tiempo posible. Aquí también, pero te gestiona de otra manera. Claro, y bueno, ¿cómo ha sido disfrutar de estas vistas, ¿no? de este paisaje del Monasterio de la Real? Oh, pues yo de verdad os lo recomiendo, porque para mí ha sido espectacular. El ambiente, los compañeros que me he encontrado, lo he disfrutado muchísimo, precioso. Perfecto, Estela, pues muchas gracias y enhorabuena por llegar hasta aquí, que ya es un logro. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues estamos con José Antonio Hidalgo, delegado territorial de la Federación de Montañismo aquí en Huelva. Cuéntanos, José Antonio, nos comentabas que Almonaster cierra, digamos, todo el circuito competitivo, ¿no?, aquí en Huelva. Hola, buenos días a todos y a todas. Sí, en este momento Almonaster es la última prueba de la Copa de Huelva de carreras por montaña y cierra la temporada 2022. Y bueno, esperamos que con este enclave único que tenemos ahora mismo aquí en la Sierra de Aracena y Pico de Aroche, pues sea una clausura fantástica y todo sea un éxito. ¿Qué características ofrece una sierra como la de Huelva para este tipo de deporte? Creo que es ideal, y en este tiempo todavía más. Estamos hablando de una zona con desnivel, con una zona con una vegetación espectacular, con un montón de caminos y senderos para hacer muchísimos recorridos y hacer unas pruebas de bastante calidad. Yo creo que lo tenemos todo, y Almonaster, por supuesto, pues lo reúne todo esto para hacer una prueba de mucha entidad y de mucha calidad. Bueno, hemos visto hoy aquí en Almonaster mucha gente en esta carrera. ¿Cómo ha sido esa participación? ¿Qué nos puedes contar del resto de pruebas? Bueno, a nivel de toda la temporada, en varias competiciones, pensar que la Copa de Huelva de Carreras por Montaña, también existe la Liga de Carreras por Montaña, hay varias disciplinas, varias distancias y demás, y se dividen en varias competiciones, ¿no? Puedo decirte que la participación ha sido grande, que el nivel de satisfacción del deportista ha sido alto, y yo creo que, bueno, sacaremos conclusiones a final de temporada, ¿no? Cuando pase Almonaster y terminemos en la gala que tenemos el día 9, pues pensaremos de cara a 2023 cómo vamos a proceder. Pero yo, en líneas generales, creo que bastante bien, y bueno, corregir los errores que hayamos podido cometer para que de cara a 2023 vaya todo bien. ¿Y suele venir corredores y corredoras de fuera de la provincia? ¿Tenéis esos datos? ¿Viene mucha gente de fuera por motivo de estas carreras aquí en la Sierra de Huelva? Depende un poco de la zona, pero por ejemplo hemos detectado que en las pruebas que se organizan en la zona cerca al Guadiana vienen muchos deportistas de Portugal, las que están más cerca de la provincia de Sevilla vienen muchos deportistas de Sevilla, en esta zona también hemos detectado que vienen muchos deportistas de la provincia de Sevilla y de Extremadura, es decir que tiene bastante influencia en las regiones de alrededor de la provincia. Y bueno, y respecto a las edades, ¿hay más gente joven apuntándose a este tipo de carreras? Hemos visto muchísima gente joven, nos comentaban también algunos corredores que hay muchos jóvenes que además han alcanzado una buena posición, sobre todo en el trail corto, que es el que ha llegado primero. Poco a poco la base va incrementándose, es decir, ahora mismo tenemos un grupo importante de gente de en torno a 30 años, hay un grupo también importante por encima de 40 años y progresivamente va aumentando la base, es decir, jóvenes que son de categoría senior o junior, menores de 21 años, ¿no? También van incrementándose poco a poco, pero ahora mismo todavía el grupo de que más está participando son ese grupo de entre 30 y 40 años. Es curioso, pero es así ahora mismo.
Perfecto, pues nada, muchísimas gracias, José Antonio, por haber contribuido y nada, enhorabuena por este circuito y por el día de hoy. Venga, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues ya han llegado los primeros corredores y corredoras de ambos trails, tanto del corto como del largo, y estamos aquí con Jacinto Vázquez, con el alcalde de Almonaster La Real. Cuéntanos, Jacinto, ¿cómo ha sido la preparación de este trail? Bueno, un trail lleva una preparación, la verdad, de varios días, porque es un trail que hay que señalizar mucho, que nosotros mismos cronometramos, que también nosotros pues hace la inscripción a la gente, y la verdad que llevamos una semana pues dedicada entera al trail. Pero bueno, después cuando viene la gente y dice lo bonito que es, lo bien organizado que está, bueno, sí, es verdad que había alguno que se ha perdido y viene un poco cabreado, pero eso es normal y eso pasa en todas las carreras. Bueno, después pues ese trabajo pues la verdad que te da alegría hacerlo. Bueno, además esta es una carrera que ya dentro de poco puede alcanzar casi los 10 años, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso, ¿no? ¿Cómo ha sido este proceso para que esta carrera se convierta ya en una referencia en la provincia? Bueno, es una referencia en la provincia, sí que es verdad que el anterior concejal de deporte, Miguel Ángel Martín Delgado, que por cierto ha sido el que ha ganado hoy la carrera corta, pues bueno, inició esta aventura, pues yo creo que acertó de pleno y bueno, es una carrera que en los 10 años que llevamos, pues la gente está muy contenta con ella. Todos los años las inscripciones son entre 250 y 300 inscripciones, porque el límite de inscripciones es hasta 300... y bueno, yo creo que ya, como te he dicho antes, está consolidada y la gente lo tiene apuntado en su calendario. Bueno, y comentaba que la carrera todavía no ha terminado, pero a nivel de incidencias, ¿cómo valorarías hasta este momento lo que ha sido el recorrido? Bueno, el recorrido muy bien, la verdad que la gente muy contenta. Correr pues en pleno parque natural Sierra de Aracena y Pico de Aloche, pues y correr en este pueblo que siempre digo que es el más bonito de España, por lo menos para mí, bueno, pues la gente viene muy contenta. No vio apenas, que era la preocupación mía al principio, gente que, porque es verdad que hay zonas bastante peligrosas, que se cayera alguien. Tampoco ha habido caídas importantes, un chaval me ha dicho que se ha caído, pero se ha rozado un poco la mano, no nada importante. Y bueno, y quitando también la persona esa que se ha perdido, que es que no se ha perdido, bueno, que ha tirado por unos metros más por un sitio que por otro. Lo demás creo que ha salido satisfactoriamente la carrera, que es lo que nosotros queríamos y lo que sí deseamos, no es por nada, porque es verdad que viene gente de toda Andalucía, incluso Extremadura y de Portugal, y bueno, y venía hasta aquí y por lo menos que hagan la carrera y que disfruten de ella. Bueno, nos comentabas que para ti Almonaster La Real es el pueblo más bonito del mundo y tal y como has dicho, ha venido muchísima gente de fuera, por lo tanto, este pueblo tiene que tener un encanto especial, ¿no? Hombre, Almonaster, como bien sabemos, está declarado como uno de los pueblos más bonitos de España, que así lo es, y tiene un encanto. Solamente darte la vuelta o verlo nosotros, que lo estamos viendo de frente, lo que estamos viendo, pues es un pueblo que invita a venir no solo en la carrera, sino cualquier día del año. Y bueno, y ahora es una época que es verdad que la sierra está muy bonita y es verdad que tenemos también muchos visitantes durante esta época. Pues nada, muchas gracias, alcalde, y enhorabuena, no solo por la carrera, sino por este municipio. Nada, enhorabuena. Vale, muchas gracias y bueno, aquí estamos las veces que ustedes quieran venir. Bueno, y también enseñarle por vuestras cámaras al resto de la gente, pues el pueblo en el que vivo. Muchas gracias. Gracias. Sale el sol aquí en la Sierra de Huelva para que podamos disfrutar de la entrega de premios de esta séptima carrera de Almonaster La Real, de este séptimo trail de Almonaster La Real, cuya entrada de premios tendrá lugar en pocos minutos dentro de la mezquita, este tesoro de la historia onubense que vamos a tener el placer de ver por dentro. Sin más, os dejamos con los corredores y las corredoras, los verdaderos protagonistas de la jornada de hoy.
Bueno, pues finaliza este séptimo trail de Almonaster La Real, que se ha sucedido sin incidentes, con unas condiciones meteorológicas inmejorables y con un paisaje maravilloso. Nosotros nos vamos ya, finaliza esta edición de Más TV en la calle. Os dejamos con las vistas del mejor, de uno de los pueblos más bonitos de España y del mundo.